cuando realizaba este robo en una casa aquí en San Francisco de Macorís. Porque la Virgen de la Altagracia lo estaba viendo, este muchacho se detuvo en realizar este robo en esta residencia. Así es que estamos. Bernardo Reyes y un haitiano no identificado fueron apresados en el día de ayer acusados de violencia de género. Vamos a escuchar lo que dice Bernardo en su favor. ¿Qué están presos? Cacho, ¿cuáles son las acusaciones contra ustedes? ¿Qué es lo que pasa? Explíqueme. ¿Y por qué está preso entonces? No, porque la hija mía estaba en la calle. Yo dije a la mujer mía que no deja la hija en la calle. Con la mujer con Gabriel, y con la mujer meter. No, que esa mujer viene ahí. ¿Tú no la golpeaste a ella? ¿Tú no la golpeaste? Yo nunca salí de un reflejo. Ah, bueno. ¿Y tu hermano? ¿Qué es lo que te pasa? La mujer mía me voló encima anoche. ¿Y por qué fue lo que pasó? Explícame. No sé, yo me iba a acostar, ella me voló encima, seguro celosa. ¿Celosa? Sí. ¿De dónde tú eres, mijo? Yo soy del Vitevalle. ¿Cómo es el nombre tuyo? Reinaldo Reyes. Pero dicen que tú le pegaste a ella. No. ¿En ningún momento entonces? No, jamás. Yo no le pego a mujeres. ¿Eres inocente entonces? Claro, papá. Bueno. Ella sí me dio algo. El Ministerio Público dio a conocer lo de las multas, me lo acaba de mandar mi hermano Wilson, pero eso no tiene grandes modificaciones, Wilson, eso es básicamente lo mismo, así era que se cobraban las multas, ese mismo costo. Ahí hay poca cosa que fuera diferente, quizás lo de la fiesta privada que está incluido ahí, que son 100,000 de multa por fiesta, pero después lo otro es básicamente lo mismo. Todo lo que tiene que ver con la multa es lo mismo. Tu presidente dijo que eso no era nada, lo que se había recaudado. Ahora dieron ese dato de que se han recaudado 62 millones, pero que eso no contiene, como decía un amigo mío, eso no contiene. Porque si se detienen 1,000 personas en el país por día, son 30 millones de pesos, ¿no es así? Al mes. Entonces, por 10 meses, son 300 millones, no 62. Buenos días, Wilson. Buen día, hermano. Buen día, provincia Duarte, país. Feliz inicio de semana, hermano, para ti. Gracias igual. Sí, José Manuel. El gobierno de Luis Abinader dándole respuesta a los ciudadanos. Tuviste las 5 casas allá arriba que inauguramos. Ajá. Y con relación a la instrucción que le dio la magistrada Mía Germán a los fiscales. Tú dices que no es nada, pero a partir ya de la semana que viene los fiscales tendrán que llevar. Pero déjame terminar. Yo no he dicho nada. Los fiscales van a tener que dar un pormenor de la multa que antes no se estaban dando. Ah. Y una cuenta de la Procuraduría y van a tener que llevar un control. Y de lo otro,
de lo que se hace de noche, van a haber una, también una respuesta. Bueno, los ciudadanos, que tengan pruebas, que me hagan llegar a mí. Los ciudadanos que tengan pruebas de cualquier cosa, que me hagan llegar a mí. Ok. ¿Está correcto? Ok. Ay, Leela. Los moradores del sector Villalinda continúan pidiendo el arreglo de sus calles. Vamos a ver, señor director, lo que dicen los moradores de Villalinda, de Los Rielitos. Sí, muchísimas veces. Lo que pasa es que vino Ale y le di una rapadita y ya. Dejó eso así. Ok, no. Se quedó en promesa. Se quedó en promesa. Reitérele a las autoridades lo que dicen ustedes. Eso mismo, que hay que arreglarla y afaitarla. Porque esto ya hace mucho eso. Y yo tengo 5 años ahí, siempre en la misma cosa. Cada vez que la ambulancia se mete de sobre la noche, tengo yo que caminar a pie. El otro día me sacan hasta en una silla, de tan mala que me puse. Esto lo hago yo, esta denuncia, porque mire cómo estamos aquí abandonados, que el ayuntamiento, nos hemos cansado de ir para que nos den la mano ayuda con las calles. Mire cómo estamos. Que no pueden, desde que cae una harina, mire cómo estamos. ¿Qué tiempo tienen ustedes así? Ay, mi hija, yo tengo 19 años desde que yo vivo aquí. Fui fundador de aquí. ¿Qué? Esta es la calle El Sol con la... La problemática de este barrio es una problemática que son demasiadas demandas que tiene este barrio. Mira, aquí Ale de Lástima vino y nos hizo esto. Entonces, de noche tenemos 4 años pasando una calamidad fuerte, como ustedes están viendo, que es una prueba. Y nosotros le pidamos a él de noche que vengan a auxilio de nosotros aquí, por bien de la comunidad, porque allá nos hallamos de la forma. Dios nos allá, Vladimir nos ha acompañado demasiado, y difunto Pedro Fernández, que Dios lo tenga en la gloria, y todavía no ha podido caso. Ya nosotros nos hallamos cómo explicarle a él de noche la situación de aquí. ¿Qué tiempo tienen ustedes? Nosotros tenemos aquí como 4 años en esto. Exigiéndole de noche, y es un servicio que se le está pagando. Aquí a de noche no puede decir que hallaron a la boca de nadie, sino ellos están abusando de nosotros aquí en esta comunidad. ¿Cómo es la cuota? ¿Cómo le llega? Es elevada. El doble de aquí de la vuelta del coronavirus, todo el mundo pensaba que iba a venir baja la tasa. Mejor vino a multiplicar. Atención a los nombramientos